Ya les dije que aquí no se puede querer navegar en agua dulce y en agua salada. O se está a la izquierda o se está a la derecha. O se está a favor de la Constitución y de la legalidad, o se está en contra. Pero aquí el PRI, el PAN y lo que queda de Movimiento Ciudadano han estado defendiendo violar la Constitución, defendiendo a aquellos que se resisten a entender que las encomiendas públicas no son propiedad individual de las personas. Porque creen que el cargo de juez, de magistrado y de ministro les pertenece. Se equivocan. Y a ellos son a los que ustedes defienden. Como también han defendido de manera sistemática el violar la Constitución. Porque hoy los jueces, los magistrados y los ministros de la Corte violan la Constitución porque no acatan la modificación constitucional de la Ley de Remuneraciones Federales y ganan más que la Presidenta de la República. Vamos a ir a esta sesión del Senado de México donde se aprueba que la Presidenta de México no baje del Diario Oficial la reforma al Poder Judicial. Hay que recordar que esta jueza Nancy Juárez de Veracruz le dio un ultimátum a la presidenta que si no bajaba la publicación la iba a denunciar ante el Ministerio Público, que por cierto ya lo hizo, y que si no la bajaba podía estar en la cárcel hasta 9 años la presidenta de México. Así de enloquecido está el Poder Judicial porque les quieren quitar sus privilegios. Esa es la única razón, amigos y amigas. Vamos a ir a esta sesión donde se aprueba que no baje la publicación la presidenta de México. Vamos a ir a estas participaciones. El senador Clemente Castañeda Hueflis, de Movimiento Ciudadano, en contra, hasta por 5 minutos. Con el permiso de la presidencia, esto es a todas luces un debate político, no jurídico. Por eso divido mi intervención en 2 partes. La primera en lo jurídico. En lo jurídico, lo decimos categóricamente, no hay materia. No le corresponde a este Senado de la República. No le corresponde a esta soberanía tratar el tema. Lo digo en otros términos. ¿Qué hay? Una resolución de una jueza a punto de cometer un desacato, la Presidenta de la República. Si la Presidencia de la República no está de acuerdo con esa resolución, que la combata por las vías legales, que aproveche toda la sapiencia que hay en este pleno, todas las clases de derecho constitucional que ya nos dieron, y díganle a nuestra compañera Ernestina Godoy, a quien le mandamos un afectuoso saludo, cómo debe de responder y combatir esa resolución por la vía judicial. En lo político, estoy entendiendo perfectamente de qué se trata este asunto. Nos quieren hacer, a propósito del término, y aludo directamente a mi colega Félix Salgado Macedonio, corresponsables a los poderes públicos de un posible desacato de la Presidenta de la República. No, perdón. Hay una profunda contradicción en el debate político. El día de hoy estamos a punto de discutir una reforma constitucional cuyo argumento principal es: defendamos a toda costa la soberanía y la independencia del constituyente permanente y prohibamos todas las posibilidades de que las acciones del constituyente permanente sean impugnables. Ah, pero eso sí, cuando se trata de un posible desacato, entonces hagamos corresponsables al resto de los poderes públicos. No, compañeras y compañeros, no es por ahí. No le corresponde a este Congreso hacerse cargo de
un posible desacato de la presidenta de la República. En cuanto a el procedimiento, que yo le agradecí hace un momento al presidente de la mesa directiva de que nos diera un tiempo, que nos compartiera el documento para poder analizarlo con mayor tiempo, debo decir dos cosas. El propio documento y la propia consulta que hace la Consejería Jurídica no establece ningún fundamento para que esta consulta sea procedente. ¿Con base en qué le vamos a responder? Incluso la propia comunicación de Ernestina Godoy tiene ya una respuesta. Ella dice que categóricamente no están en posibilidades de cumplir con la resolución judicial. No entendemos para qué nos están consultando a nosotros. Segundo, ojalá, presidente, que en todos los temas tan relevantes la mesa directiva nos consulte, que podamos tener debates de esta naturaleza, que no sea solo un tema en el que parece que lo que está de por medio es la pretensión de repartir una falta gravísima, como podría ser un desacato a una orden judicial. En ese sentido, no cuenten con nosotros, no quieran aquí contaminar el ejercicio del poder político que ustedes deben asumir con muchísima responsabilidad, que el pueblo de México les confirió, sí, como nos lo van a recordar varias veces, en una elección histórica. No le queden mal a quienes confiaron en ustedes, no trastoquen el Estado de Derecho, no confundan el equilibrio de poderes con la complicidad pretendida que hoy quieren generar. Nosotros no vamos a convalidar un desacato, esa es nuestra posición. Al contrario, somos partidarios del Estado de Derecho, de la separación entre los poderes públicos y lo repetimos respetuosamente. Si la Presidencia de la República está en contra, pues que combata esa resolución por la vía jurisdiccional. Pero lo que no vamos a permitir, y hacemos un llamado categórico, es a que siga este clima de hostigamiento, de linchamiento contra el Poder Judicial. Eso no se vale. Ya hicieron su reforma, sí, sobre las rodillas. Ya hicieron un mugrero. Pues ahora háganse cargo de eso con absoluta responsabilidad y carguen con el peso de la historia. No es nuestra causa, no es nuestra chamba. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el senador Miguel Pavel Jarero Velázquez, del Grupo Parlamentario de Morena, a favor, hasta por 5 minutos. Buenas tardes. Miren, yo creo que siempre las definiciones en política son buenas, ¿no? En política no hay medias tintas. Y qué bueno que ahora hay quienes vienen y plantean de qué lado están. Nosotros estamos del lado de la izquierda. Y acá, a este lado, están pues los conservadores, la derecha, y cada uno de nosotros define en dónde quieres jugar. Eso es, y se vive en un régimen democrático como el que estamos viviendo. Pero fíjense lo que son las cosas. Por ahí hay un filósofo, escritor español, que dice que quien no conoce la historia está obligado a repetirla. Y fíjense, ahorita yo estaba por aquí recordando aquellas épocas cuando el desafuero de Andrés Manuel López Obrador, que se buscó desaforar precisamente por abrir una calle que daba a un hospital. Y la gente que nos está viendo
en las redes sociales lo tiene muy presente. Imagínense ahora, otra vez se repite la historia y se lanzan ahora contra la presidenta Claudia Sheinbaum por publicar la presidencia de la República en su momento una reforma que aprobó el poder reformador cumpliendo todos los procedimientos a los que estamos obligados a cumplir. ¿Cuál es el delito ahora? El delito es darle al pueblo la posibilidad de participar para decidir quiénes son los jueces, los ministros, los magistrados, es decir, democratizar un poder de la República. Pero yo diría algunas cosas. Este debate ya tiene rato y yo comparto, es un tema más político que jurídico. Ya les dije que aquí no se puede querer navegar en agua dulce y en agua salada. O se está a la izquierda o se está a la derecha. O se está a favor de la Constitución y de la legalidad o se está en contra. Pero aquí el PRI, el PAN y lo que queda de Movimiento Ciudadano han estado defendiendo violar la Constitución. Defendiendo a aquellos que se resisten a entender que las encomiendas públicas no son propiedad individual de las personas. Porque creen que el cargo de juez, de magistrado y de ministro les pertenece. Se equivocan y a ellos son a los que ustedes defienden. Como también han defendido de manera sistemática el violar la Constitución. Porque hoy los jueces, los magistrados y los ministros de la Corte violan la Constitución porque no acatan la modificación constitucional de la Ley de Remuneraciones Federales y ganan más que la Presidenta de la República. Pero también violan la Constitución porque no acatan el mandato popular expresado en las urnas en una elección organizada por un órgano ciudadano sancionado por un tribunal y que dio una composición de nuestros órganos legislativos. Y ahora, y con esto termino, vienen a pedir que se viole la Constitución ahora por una indicación de esta juez. Ayer se dieron buenas señales. El Consejo de la Judicatura les dijo a los trabajadores del Poder Judicial, regresen a trabajar. El tribunal resolvió que el INE continuara con los trabajos para organizar la elección que viene. Así que les pedimos que respeten la Constitución. Bien. Y todo el apoyo a la Presidenta de la República, a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Muchas gracias. Muy bien, tiene el uso la palabra la senadora Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Desde su escaño va a intervenir. Gracias, presidente. Compañeras, compañeros, no sé por qué siempre tenemos que terminar en un debate de insultos. Tenemos que tener debates jurídicos o, en todo caso, debates de ideas. Un momento, senadora. Está el sonido en el escaño de la senadora Anaya. Está teniendo problemas. Les pido revisarlo. En este sentido, presidente, adelante. Estuve revisando el libelo que nos mandó la consejera jurídica.
No encuentro un fundamento cual marca el artículo 16 constitucional. Ella debió de haber fundado y motivado por qué o en qué se basa para venir a hacer esta consulta. Aquí cualquiera de nosotros, hasta para presentar una iniciativa, fundamentamos la Constitución, la ley o el reglamento que nos faculta para ello. En este caso no hay facultades ni de consulta ni de respuesta. Luego entonces no hay nada que responder. Es como si nos vienen a pedir permiso para delinquir y ahí vamos nosotros a responder. Yo soy de la idea de que no debe de existir una respuesta a este Senado de la República. Cada quien tiene que asumir las consecuencias de sus actos con base en sus facultades de ejercicio dentro de cada poder que se encuentra. El Ejecutivo tendrá que ejecutar con los límites que la Constitución le marca. El Legislativo deberá legislar con los límites que la Constitución le marca. Y el Judicial es el que interpreta, el poder revisor, y tendrá también sus propios límites. No viene al caso estar invadiendo funciones de otros poderes. Sigamos la normatividad que tenemos y tratémonos con ese respeto. Mi postura es que no se responda porque no ha lugar la respuesta de una consulta que ni tiene fundamento ni tiene precedente. ¿Es cuanto, presidente? Agradezco su intervención. El resto de los oradores que estaban en esta primera ronda han declinado, así es que pido a la Secretaría que consulte, porque hay más oradores inscritos, que consulten votación económica si el asunto está suficientemente discutido. Sí, presidente. Consulto a esta asamblea en votación económica si el asunto se encuentra suficientemente discutido. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. Gracias. Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. Gracias. Quienes se abstengan, favor de levantar la mano. Está suficientemente discutido, señor presidente. Muy bien, yo pediré que se inscriba una intervención que tenía completa en el diario de los debates. Por tratarse de una respuesta institucional que formule el Senado de la República, realizaremos votación nominal para resolver este asunto. Háganse los avisos que se refiere el artículo 58 del reglamento del Senado para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación por 3 minutos para recoger la votación nominal del asunto que nos ocupa. Sí, con mucho gusto. Antes de iniciar la votación, es atendible. A ver, un momento, senadora, un momento. El sonido ahí, o póngase en un... Senador presidente. Ahí está. Nada Diga. Más para solicitarle sí. De la manera más prudente, respetando el reglamento, que ahorita hay muchos senadores de las bancadas, de todas las bancadas, en comisión, que pudiéramos abrir el tablero no para 3 minutos, sino para 5, si es tan amable. Es atendible la solicitud. Si me pasan el documento en la versión final para poder leerlo antes de votar. Ya están votando. De todos modos atenderé la solicitud. Aquí lo tengo. Tomando en cuenta que la publicación en el Diario Oficial de la Federación del decreto por el que se declaró reformadas, adicionadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia del Poder Judicial de la Federación, fue consecuencia directa e inmediata del ejercicio de las atribuciones excepcionales inherentes al constituyente permanente previsto en el artículo 135 constitucional, esta soberanía considera que la Presidenta de la República carece de atribuciones para llevar a cabo la eliminación de dicha publicación oficial ordenada por la titular del Juzgado 19 del Distrito en el Estado de Veracruz con residencia en la ciudad de Coatzacoalcos,
actuando en los autos del juicio de amparo 823/2024, máxime que en el artículo 7 bis de la Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales, claramente y sin lugar a dudas, se establece el principio mandatorio de la integridad e inalterabilidad del Diario Oficial de la Federación, y lo firmaría un servidor en condición de presidente de la Cámara de Senadores. Pregunto a esta asamblea si falta alguna ciudadana senadora o algún ciudadano senador de emitir su voto. El sistema sigue abierto para que puedan registrar su votación. Una vez que ha transcurrido el tiempo indicado por la presidencia, ciérrese el sistema electrónico. Señor presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 81 votos a favor, 36 votos en contra, 0 abstenciones. Aprobado el acuerdo, muy por encima de mayoría calificada, muy por encima de mayoría calificada. Ha sido aprobado el acuerdo, túrnese de inmediato a la Consejería Jurídica y a la Secretaría de Gobernación del Poder Ejecutivo Federal. Esta soberanía está defendiendo su trabajo, la Constitución vigente y la tarea realizada.